noches, queridos televidentes. Bienvenidos al Noticiero Segunda Edición de hoy, miércoles 18 de marzo. Todo el equipo listo para seguir informando en este último turno. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Judith. El saludo para vos, también para toda nuestra teleaudiencia. Y bueno, hasta las 22 horas estamos ya listos para informarles con relación a todo lo ocurrido, por lo menos haciéndoles un resumen en este informativo. Y bueno, todo lo que ocurrió a nivel nacional como también a nivel internacional. Sí, precisamente esto que tiene que ver con el COVID-19, que recordemos es una pandemia porque precisamente varios países están padeciendo de esta enfermedad que se está propagando de manera muy rápida, al menos lo que tiene que ver con los otros países y vecinos también. Menos mal, aquí en Paraguay esa no es todavía la situación, pero a estas horas tenemos que actualizar la situación que se está viviendo con respecto al coronavirus y su propagación en Brasil, porque desde el Ministerio de Salud de ese territorio están actualizando la cifra de muertos en la jornada. ¿Tenemos una actualización también de Paraguay? A ver un poco, último momento. Me doy la vuelta acá para poder ver un poco mejor. De Julio Mazzoleni, nuevamente, a través de su Twitter, en el mismo horario se está dando esta actualización, Jorge. Y el informe COVID-19 de Paraguay dice lo siguiente: hoy procesamos 24 muestras, todas ellas resultaron negativas. El total de casos confirmados se mantiene, señora, señor, en 11, con 7 pacientes en sus casas y 4 apenas internados. El hashtag, recordamos, quédate en casa, porque amerita recordarlo precisamente teniendo en cuenta este resultado con el que estamos cerrando en la jornada, que nos parece bastante positivo porque es prácticamente la primera noche desde que se dio a conocer un caso positivo en nuestro país que no estamos afirmando acerca de un nuevo caso positivo más. Exactamente. Y bueno, esto merece un aplauso, obviamente, para toda la gente que va poniendo que su granito de arena para evitar que esto se siga propagando. Sí podemos. También con todas las medidas que está adoptando el gobierno actualmente y, obviamente, con todas aquellas personas que están poniendo un granito de arena para poder justamente evitar que esto se siga propagando en nuestro territorio. Y gracias a nuestros médicos, sé el trabajo que están haciendo, así que lo que más podemos hacer nosotros como ciudadanos, ya que no podemos lastimosamente ayudar de cerca, es precisamente alejarnos. Este es el famoso más ayuda el que no incomoda, ¿verdad? En este caso, quedarnos el que no estorba, ¿verdad? Así que a quedarnos en casa a cumplir con esta disposición que evidentemente se está notando, está dando resultados positivos. Ahora vamos a esto que estamos anticipando. Hablo del Brasil, que es una situación totalmente contraria. Sí. Lastimosamente se están propagando los casos de coronavirus de manera rápida, muy acelerada. Como también las muertes que se han dado, porque 4 creo que se dieron durante las últimas horas, Jorge. Exactamente, ya actualizando los datos en cuanto a fallecidos en Brasil y también casos positivos que va elevándose a más de 400, ya 4 personas han fallecido en el territorio brasileño que está solamente aquí a unos pasos, una frontera con nosotros, y obviamente que esto implica que se... por sobre todas las cosas, seamos un poquito más precavidos en cuanto a los controles en los controles de migraciones y también en las fronteras. Y bueno, dice lo siguiente: el Ministerio de Salud dice actualiza la situación de coronavirus en el Brasil en la fecha de hoy hasta las 20 horas, 11.278 casos sospechosos, 1.841 casos descartados y 428 casos confirmados. Y también, obviamente, esta noticia bastante importante, el tema de los 4 fallecidos hasta la fecha, por lo menos hasta las 20 horas, según el Ministerio de Salud del Brasil, 4 personas fallecidas en el territorio brasileño con relación al caso de coronavirus COVID-19. Y para no dejar pasar nomás la situación precisamente y para hacer una comparación, recordemos que en Brasil no están cumpliendo esta medida restrictiva de quedarse en sus casas, incluso hicieron manifestaciones, así que saquen ustedes sus propias conclusiones con respecto al resultado y la diferencia, porque si bien las medidas acá son bastante tajantes, hay mucha gente que por ahí está cuestionando, pero de todos modos se está cumpliendo, principalmente el horario de restricción nocturna y todo más, se nota la diferencia en las estadísticas. La semana pasada, por ejemplo, a modo de comparación nada más, ellos tenían solamente 34 cuando empezábamos la semana pasada a hablar de este tema. Y bueno, hoy ya son más de 400 casos, 428 casos confirmados en territorio brasileño. Y bueno, el propio presidente Bolsonaro inclusive hasta decía que se trataba de una histeria prácticamente en lo que estábamos viviendo en la región debido a estas medidas que
son extremas por un lado, pero es con un bien común. Lamentable la postura de Jair Bolsonaro, pero al fin y al cabo esa es su determinación con respecto a la situación del coronavirus en Brasil. Bueno, cambiamos de tema y hablemos acerca del allanamiento en esta vivienda, específicamente en la zona este del país. Ocurrió en esta tarde, en el área 5 de Ciudad del Este, se pudo detectar a 15 ciudadanos que aparentemente vinieron de Taiwán y no se habrían sometido a un control sanitario. Una comitiva fiscal tuvo que intervenir. Estuvo encabezada por el agente Analía Rodríguez, quien señaló que van a ser solicitados los informes a la Dirección de Migraciones pormenorizado del ingreso al país de estas personas identificadas. 15 ciudadanos taiwaneses provenientes de Asia que aparentemente pasaron por nuestra frontera y no se aislaron. Una comitiva del Ministerio Público, a cargo de la fiscal Estela Mari Ramírez, procedió al allanamiento de una vivienda ubicada en el área 3 de Ciudad del Este. En la misma se encontraban aproximadamente 15 ciudadanos de nacionalidad taiwanesa, quienes habrían ingresado a nuestro país a través del aeropuerto Silvio Pettirossi hace unas semanas. A través de una denuncia anónima de vecinos, ¿verdad?, del lugar, donde le llamó la atención el movimiento de personas, como ya dije, ¿verdad?, y la aglomeración de personas, como dijo aquí el compañero de ustedes. ¿Podríamos reiterar entonces hace cuánto llegaron de China estas personas? Sí, aparentemente, ¿verdad?, ellos salieron de Taiwán en fechas distintas y estuvieron ingresando al país, al territorio nacional, en distintas fechas, como ya dije, de marzo, a partir del 5 de marzo, 9 de marzo, 12 de marzo. Según los intervinientes, el hombre a cargo de la casa posee antecedentes penales y supuestamente habría traído a los jóvenes a nuestro país por motivos laborales. Según el sistema informático, sí registra unos antecedentes penales por unos hechos punibles. Un ciudadano con documento de nacionalidad argentino, naturalizado argentino. Estaría por un hecho punible de investigación de tráfico de armas, de drogas, estupefacientes, perdón. Posición del agente fiscal interviniente, el ciudadano encargado de los ciudadanos orientales, va a permanecer en carácter detenido bajo custodia policial acá en la residencia y también cumpliendo las exigencias correspondientes de cumplir la cuarentena de los ciudadanos. Ellos llegaron antes de que sea declarado la cuarentena, ellos entraron al país. Personal sanitario procedió al control de los extranjeros, quienes permanecerán aislados en la vivienda por motivos de seguridad, mientras continúan las investigaciones. Y el viceministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social manifestó de que están realizando las fiscalizaciones a empresas con relación al cumplimiento de las medidas de seguridad y también medidas sanitarias. Esto con relación al coronavirus COVID-19 que está adoptando actualmente el gobierno nacional. Hasta la fecha, por lo menos, se tienen dos empresas sumariadas. Con la idea de evitar la propagación del coronavirus, Luis Carlos Orue, viceministro de Trabajo, dijo que desde el lunes pasado comenzaron a fiscalizar a las empresas que incumplieron las medidas de salud y seguridad. Hasta el momento, recibieron más de 354 denuncias, 54 pedidos de fiscalización, 6 fueron verificadas y 2 sumariadas. A su vez, instó a la patronal a pagar el total del salario a quienes le habían otorgado permiso para estar en cuarentena. Instaba a los empresarios a que paguen el salario de los 15 días de cuarentena si es que habían otorgado los permisos correspondientes a sus trabajadores por sospecha, y no deje sin salario a estos trabajadores que seguramente tienen el único sostén del día a día, ¿verdad? Entonces, inclusive recomendábamos otorgar vacaciones anticipadas, sin desmeritar que las vacaciones deben ser remuneradas, obviamente, y además propusimos algunas figuras que están establecidas en el Código Laboral, como es el trabajo a domicilio, que tiene el trabajador la posibilidad de realizar el trabajo desde su casa, o el pago adelantado del salario, que está previsto en el artículo 207 del Código Laboral, que establece que en caso de suspensión colectiva de labores por fuerza mayor o caso fortuito, se podrá adelantar
adelantar el salario a la persona y la persona va a poder recuperar en horas extras, decirle, por extender el horario de trabajo en los días que viene posteriormente, ¿verdad? Entonces no existe perjuicio al trabajador y tampoco existe perjuicio al empleador. Mencionó que los empleadores se exponen a multas de hasta 10 jornales, equivalentes a 843 mil guaraníes, y 30 jornales de 2.053.000 guaraníes por cada trabajador, según lo dispuesto por el Código Laboral. La persona que es diagnosticada, afectada o sospechada de poseer esta afección, lo primero que hace es va a necesitar de un reposo, y IPS está pagando el 50% del salario por los reposos que se otorgan en caso de ser sospechado de esta afección. Las sanciones van, así como te dije, de 10 a 30 jornales, y la escala sube de acuerdo a si la empresa es reincidente o no, y de acuerdo a la gravedad del hecho también. El viceministro indicó que la mayoría de las denuncias provienen de las grandes empresas maquiladoras y call center. Instó a las mismas a cumplir con la normativa sanitaria para evitar la existencia y propagación del COVID-19. Como son demasiadas, vienen de todas las áreas, ¿verdad? Recibimos denuncias y ya visitamos empresas maquiladoras, recibimos denuncias de call center, que también ya visitamos unas cuantas, que vamos a seguir visitando, también maquiladoras, que tenemos denuncias que vamos a seguir controlando, odontología, supermercado, empresa de textil, o sea, de todas las áreas, también empresa de transporte, también, que estamos recibiendo denuncias, y decirle a la ciudadanía que vamos a controlar. Lastimosamente tenemos solamente 26 fiscalizadoras a nivel nacional, tenemos 14 disponibles ahora acá en la institución, y cuando van los fiscalizadores van en cuadrilla de dos, y hace que dificulte un poco llegar a todos en la brevedad posible, ¿verdad? Ante cualquier irregularidad, desde el Ministerio de Trabajo habilitaron un número telefónico para que puedan llamar y denunciar: 0981-401-082. También desde dicha cartera del Estado anunciaron que no atenderán en la sede central por prevención. Bueno, y a continuación, información de interés para los jubilados que optaban por cobrar sus haberes a través de la Caja Central, porque en lo que dure la cuarentena van a tener que utilizar otro medio. A continuación, en el informe les explicamos cuál es la medida que van a implementar para el cobro. Con el objetivo de evitar la aglomeración de personas, específicamente de adultos mayores, en la sede administrativa del IPS durante la cuarentena que enfrenta nuestro país, se ha cancelado el pago en caja a jubilados, por lo que los beneficiarios que optaban por esta alternativa deberán de cobrar con tarjetas, al igual que la mayoría. El IPS paga cada fin de mes, entre el 17 y el último día del mes paga 62 mil beneficios, 62 mil jubilados y pensionados. De esos 62 mil, todos están bancarizados y cobran por tarjeta de débito del día 17 ya de cada mes, desde ayer. Pero hay 7.500 adultos mayores que prefieren, por obvia razón que siempre se respetó, venir a cobrar presencialmente acá en Herrera, en Constitución, entre Herrera y Petirossi. Eso se produce entre el 20 y el 26 de cada mes, porque vienen por un orden alfabético de apellido, los AB primero, el segundo día vienen los CD, etc. Significa una aglomeración de aproximadamente 1.000 a 1.500 personas por día durante 6 días. Eso es inadmisible hoy. Estamos hablando de un grupo de alto riesgo, porque todos son adultos mayores, 60 para arriba, alto riesgo. Consecuentemente, hace ya la semana pasada ya se tomó la decisión, cuando se declaró la cuarentena, de que el cobro de ese grupo de 7.500 no sea presencial, que también pasen a banco en este mes de marzo. Eso es lo que queremos anunciar. ¿Por qué? Porque el jubilado, pues, es una persona adulto mayor, ya tiene sus hábitos instalados, y es muy difícil cambiarle los hábitos a esa edad. Y quiere venir, entonces estamos en una campaña de, primero, bancarizarlos a todos. Segundo, avisarles no vengan, porque está prohibido aglomerarse y porque no se va a pagar acá. Los beneficiarios que cambiarán por este mes el modo de cobro a través de tarjetas deberán aguardar en sus hogares la comunicación de representantes del ente para los trámites correspondientes. Por eso es que anticipadamente estamos avisando, para que el día 20 no vengan acá físicamente, va a estar cerrada la caja, y aguarden el llamado del banco
sea uno de esos tres bancos que cité para que pasen a formalizar el uso de la tarjeta. ¿No son llamados que deben de hacer? Mira, se dan a dar muchas situaciones, entre ellos ahora mismo ya hay gente que vino a averiguar físicamente ahí en caja. Ya estamos instalando personal, está instalado personal del instituto ahí orientándole, dándole estas mismas indicaciones. Una vez culminado el periodo de cuarentena, se volverá a habilitar la caja para el pago a jubilados, a aquellos que así lo prefieran hacer. Por otro lado, el IPS recuerda a los jubilados que está habilitada la opción de pago a domicilio a través de la Dirección Nacional de Correos. A continuación debemos de hablar de un nuevo supuesto intento de feminicidio. Ocurrió en el barrio Tacumbú de la ciudad de Asunción, donde un hombre de 72 años habría intentado matar a una mujer a machetazos. El hombre fue detenido y dijo no estar arrepentido de lo ocurrido. A machetazos, este hombre de 72 años intentó acabar con la vida de quien sería su pareja casual. El grave caso de agresión ocurrió en horas de la noche del martes pasado en el barrio Tacumbú de Asunción. Acudió personal de esta comisaría a bordo de la móvil 23, encontrando una señora efectivamente en el lugar, tendida en el pavimento con sangre. Y en el momento ellos visualizaron a una persona de mayor edad con machete en mano. Entonces practicó la aprehensión de esta persona y resultó ser el autor de una herida con arma blanca, de machete. Y aparentemente tenía un tipo de relación anteriormente, pero después ya se venía dejando y la señora venía viniendo en el lugar, por lo que venía a pedir plata para su consumo. En conversación con el agresor, este aseguró no estar arrepentido de lo que hizo. O sea que es la primera vez intenta atacar supuestamente. Ja, él se ataca. Estamos nerviosos ahí, canejores ahí, ja. Entonces. ¿Y el pico que PMP verecó una relación casual? No. Nada, no. Se anda aquí bien, madre. Es un tejipio, varete, pero un tejipio, ja. Pero cada uno se ha repuntado su vida, pero veo ni plumas ahí ya que se. Aparte de la detención inmediata del hombre, la policía logró incautar el machete que habría utilizado para el efecto, el cual estaba completamente cubierto de sangre. La víctima, identificada como María Cristina López, de 42 años, se encuentra en estado de observación en el Hospital del Trauma. Bueno, y a continuación hablemos acerca de la drástica medida que tomaron las autoridades pilarenses con respecto a la propagación del coronavirus, porque para evitarlo, precisamente, decidieron suspender el servicio de transporte público de larga distancia. Esto a modo de evitar la propagación del COVID-19. La municipalidad de la ciudad de Pilar resolvió suspender los servicios de transporte público tanto al interior del departamento como así también con Asunción y otras ciudades del país por un lapso de 10 días para evitar el ingreso del coronavirus a la ciudad. Dentro de las atribuciones que tiene el municipio, ¿verdad? Que le son otorgadas por la ley orgánica municipal, y como una medida de urgencia el día de hoy se ha dispuesto la suspensión, ¿verdad?, del transporte público de pasajeros tanto de la capital y también hacia el interior del departamento de Ñeembucú, para ayudar también, ¿verdad?, a las medidas de prevención que estamos recibiendo por parte del gobierno nacional. Hay muchos
muchas zonas acá en el en Pilar y en Ñembucú, ¿verdad? Que es bastante vulnerable. Nosotros estamos rodeados por fronteras con Argentina, y eso entonces nos llevó en conversación con el señor intendente, ¿verdad?, a aplicar esta medida de urgencia. Un poco también para ayudar a los trabajos que vienen realizando los médicos, los enfermeros, la unidad de salud familiar, el hospital regional acá de la ciudad de Pilar, en esta campaña para evitar la propagación del coronavirus acá en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Debido a esto, también se redujo un 50% de los impuestos a los comercios dentro de la terminal y el mercado de abasto. A pesar de esta medida, los comerciantes piden la exoneración total de los alquileres municipales e impuestos. Sí, no hay nada, ya este día lo recibimos, Aurela, en la terminal hasta... O ya solucionar acá con problemas, la 15 días, oye, vos te la terminando, y que no hay minibús, ni colectivo, ni más de jaurengo, propagando el luz, el ureja, oye, urengo, era uso de tandela, que sa un mes, para ni tener la peluja, peludo, o más era mío, el jehuí, porque urengo la pera, oye, la remonga agujar la terminal, pero la. Lo vendé mía, lo viviese, cuando no llegó, cuando yo compartí la colectiva, mini buscando, y que me había, otras cosas, están hoy, no sé, año la jefa, ya mi chipero, cuando saben dejar mi entero, no llegué perjudicada, porque la chipa mía, donde que tomaría, cuando vender mi vendedora, porque la pasajera, mira, la pasajera, no hay que me había, desde 15 días, y no le veré intendente. Pa, ten ahí por ahí. Allá ya pongo unos días hoy la naiporija rojo ese gina, la hora yo pues voy a cobrar impuesto. La hora cobra sea la mitad, la, o sea que un día ahora cobrata, al otro día anda a cobrar. Ahora ni la intendente nos parece, hijo, a ver, ni no lo conocéis, ni no lo hay, hijo, a ver. No, los 5 años de gina no aparece, hijo, a ver. Entonces, ¿verdad, Pellegría? ¿Verdad, oye, liberas a más pena impuesto? Exactamente. Por menos, favor. Por lo menos con Ana. Con Ana, un momento, pero lo recolleté, la no pagamos a su vez. Y Valleterey. Orengo, si fuera que le impuesto, no lo pagamos. Ahí no lo llevé y más a moa. Porque no lo llevé y más va a vete al día. Orengo, una vez que lo llevo, a ver, lo gasta. Para perder, está, porque no lo vendé y más a ver. Y cuando a ver, con los putadores, no, a ver. Pero lo llevo ya, sabe que no lo salváis de impuesto. Jaupean no esa cuadra y orejo, han adetado el plague, y nada, yo hay por la mitad, orejo, rataja. Los controles son estrictos en los ríos Paraguay y Paraná, pero por otra parte, en estos días habría pasado una persona aparentemente sin los controles correspondientes. Esta situación alertó a los personales de Blanco y la Policía Nacional, quienes dieron con el mismo, y esta persona ya estaría en cuarentena. Bueno, 26 minutos de las 21 horas, 26 grados la temperatura, y ya que estamos, sigamos hablando de esto que tiene que ver con el coronavirus en Paraguay. Hasta el momento son 11 los casos confirmados positivos que se mantienen en las estadísticas en nuestro país. ¿Eh? Exactamente, y de estos 11 solamente 4 están internados, así que a tener en cuenta también esa información, sí. Porque depende mucho de las defensas, Judith, de las personas y también de la edad y de la enfermedad base que una persona pueda tener. Entonces, por ello que la mayoría, por lo menos los pacientes que contraen esta enfermedad, pueden resguardar o guardar cuarentena en sus hogares, sí, teniendo justamente todas las medidas sanitarias y de seguridad correspondientes. Yo sé que en casa están muy preocupados precisamente con la propagación de la enfermedad, están muy atentos con las actualizaciones del ministro y las autoridades sanitarias en las redes sociales y nuestras también, nuestras actualizaciones en las noticias sobre estos casos, porque así como nosotros no quieren que esto se propague, así que esta noche al menos... Esperemos cerrar nuestro informativo con este tuit de Mazzoleni que vamos a reiterar a continuación, donde informa que estas muestras precisamente, vamos a poner a pleno para que podamos entendernos mejor, el informe COVID-19 Paraguay se procesó en la jornada, 24 muestras, todas ellas resultaron negativas, el total de casos confirmados se mantiene en 11, recordemos que ayer saltaron 2 casos, sí. Con 7 pacientes ya en sus casas, aislados, y 4 internados que están en observación todavía.
Así que de esta forma actualizamos lo que tiene que ver con el COVID-19 en nuestro país. Y claro, también tenemos que hablar de un caso que no deja de dar que hablar a nivel mundial prácticamente, el caso de Ronaldinho Gaúcho. Sí. ¿Y qué tuvo que ver en este caso justamente tanto Ronaldinho, su hermano Roberto Sousa... Assis. Justamente. Y también el señor, el que supuestamente habría conseguido estos documentos apócrifos, digo bien, Sousa Lira, también prestaron declaración con relación a este caso. ¿Y cuál fue el protagonismo de ellos en esta confección de los tres pasaportes de contenido apócrifo y las cédulas falsas? Esto quedó plasmado en la declaración de los brasileños al juez Gustavo Amarilla, cuando declararon el 6 de marzo, según el crack del fútbol, él solo participó del proyecto laboral. En tanto, Sousa fue tajante en la participación de la mujer en la gestión y entrega de los documentos a estas dos personas en cuanto a la investigación del caso Ronaldinho. Según las declaraciones ante el juez Gustavo Amarilla, de Ronaldinho, de Assis Moreira y Wilmóndez de Sousa, Dalia López fue quien se encargó por completo de los documentos de contenidos y apócrifos de los brasileños. Esto fue lo relatado por el jugador hoy detenido en la agrupación especializada, textualmente. Aproximadamente 20 días antes de venir a Asunción, hubo una fiesta en mi casa, específicamente un asado, donde estaban varias personas, entre ellas Wilmóndez de Sousa Lira y Thiago da Silva Tristán. Uno de ellos, no puedo recordar cuál de los dos, me dio el pasaporte. Sobre Wilmóndez, lo conozco desde hace aproximadamente un año, ya que él mismo había propuesto el lanzamiento de este mismo libro en Brasil, con el que hablamos a menudo, ya que primero fue para este libro y luego me habló del proyecto Fundación en el Paraguay. Posteriormente ya hizo referencia a la mañana en que llega a Paraguay y los contactos que hizo, entre ellos la dama de la fundación, cuyo nombre dijo no recordar. Pero Sousa Lira sí dio detalles de su trato y cómo Dalia se ocupó de sus documentos. Textualmente Sousa dice, todo se inició en el año 2019 cuando conocí a la empresaria de nombre Dalia López y empezamos relacionamiento comercial y le conté sobre un proyecto de un libro que se llama Crack de la Vida y el otro proyecto era un ómnibus para poder llevar salud a los niños, que sería una clínica móvil. Y también la idea era una persona pública de nombre Ronaldo de Assis Moreira, alias Ronaldinho, para un proyecto social. Por lo cual, con esa idea comenzó la fase de relacionamiento para construir una empresa en Paraguay a nombre de mi esposa Paula Regina Oliveira. En un inicio, se contrató un contador para hacer la constitución de la empresa. Para ese efecto vino a Paraguay mi esposa. Posteriormente dice, allí ella contactó con la señora Dalia, que le proporcionó abogados y contadores para que el proceso transcurra en la legalidad y se constituya la empresa Brasil Paraguay Inversiones. Dalia acompañó a mi esposa al Departamento de Migraciones para realizar documentaciones para que pueda ser ciudadana. La señora Dalia recibió las documentaciones y le entregó a mi esposa en Asunción. Accedimos a los documentos de la empresa que fue constituida el 15 de julio del 2019, fijando residencia a la empresaria brasileña en la casa número 349 de la calle Independencia Nacional, tercer piso, pero lo hace con documentaciones brasileñas. Continuando la declaración de Wilmóndez, textualmente dice, después en conversación con Dalia le consulté sobre la posibilidad de que se hagan los mismos trámites para mis documentaciones y del señor Roberto y el señor Ronaldinho. Ella, la señora Dalia, dijo que sí, se sentía honrada en acompañar los trámites. Los documentos que necesitaba le solicitaba a Paula y la señora Paula a Lira y el señor Lira a Roberto. La señora Dalia me manifestó que ella conversaría con un inspector para ver qué podría hacer con esa parte del trámite en relación a la fecha para venir a firmar los documentos. Dalia me manifestó que ella creía que va a ser muy difícil y complicado hacer venir a Ronaldinho. La señora Dalia me manifestó por teléfono y puse en voz alta para que escuche mi esposa lo que Dalia nos iba a decir, porque nos pareció extraño. La señora Dalia me explicó que el gestor le había manifestado por reglas del Mercosur, él podría directamente acceder a los datos de Ronaldo, Roberto y el mío y no necesitaba la presencia de ninguno. Sigue diciendo, la señora Dalia
me habló a mí y a mi esposa informando que salió la documentación paraguaya de Ronaldinho y la mía. Faltaba la de Roberto, que demoró más de 15 días, que fue por falta de la firma del inspector. Después de eso hubo unos viajes y fui a entregar a Ronaldo el pasaporte y cédula de identidad. Más abajo dice, volví a Asunción con mi esposa y mi equipo en fecha 1 de marzo. Fuimos al hotel interín que me crucé con el esposo de Dalia, Luis. Él me manifestó, ¿viste cómo yo mando en el aeropuerto? Para ese entonces, Lira ya pasó con documentos apócrifos. En la parte final señala, cuando el señor Ronaldo y el señor Roberto de Asís llegaron, Ronaldo bajó del avión, pasaron a la sala VIP, le pedí las documentaciones y me entregó el señor Tiago, pero se percataron que faltaban las firmas. Yo le pedí que firmen los pasaportes y allí se entrega a la persona de migraciones. Con esta declaración, Sousa Lira, detenido en Tacumbú, deslinda responsabilidad de él y Ronaldinho en la confección de los documentos, dejando a Dalia como la gran gestora de documentos no auténticos. Bueno, y con este tema del coronavirus, menos que nunca podemos, o más que nunca, olvidarnos de nuestros abuelitos, porque ellos son los más propensos a esta enfermedad. Por cierto, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social está, en este caso, intensificando el control para los hogares de adultos mayores y como la primera medida es prohibir las visitas a los mismos. Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los adultos mayores ante el peligro del coronavirus COVID-19, desde el Instituto de Bienestar Social se ha tomado la medida de prohibir las visitas a los hogares de adultos mayores durante la cuarentena que se vive en todo el territorio nacional. Desde los hogares lo que estamos haciendo es aislarles. La visita está terminantemente prohibida, por eso es que hoy no pudimos ir, ver a recorrer, por eso es lo que hoy pedí, que nos reunamos acá y no por los hogares. En cuanto al personal que ingresa, ellos tienen que ingresar, de lavarse las manos, desinfectarse con todos los productos que hay, ¿verdad? Que sabemos que se tienen que utilizar, y las manos con el alcohol en gel, las superficies con lavandina, con alcohol rectificado, y sobre todas las cosas, ellos al llegar cambian la ropa como también el zapato que utilizan, que lo dejan ahí dentro de los hogares. Estamos con mucha ausencia de nuestro personal, porque ustedes saben que la franja vulnerable es pasando los 60 años y también tenemos compañeros que pasan esa edad, tenemos varios, y a más de ellos se suman los reposos ordinarios. En los hogares de adultos mayores de todo el país se están extremando todas las medidas de seguridad e higiene para prevenir que el COVID-19 afecte a las personas de la tercera edad. Bueno, a continuación hablamos justamente de lo ocurrido en la zona de Encarnación, zona de Itapúa, donde justamente agentes de investigaciones lograron la aprehensión de un joven que evadió el control, por poco atropella a un interviniente y luego abandonó la camioneta en el barrio Arroyo Poná de Cambureta. Personal de investigaciones lograron la aprehensión de un joven que luego de evadir el control por poco atropella a uno de los intervinientes. Posteriormente abandonó la camioneta en el barrio Arroyo Poná del distrito de Cambureta. Personal de este departamento procedió a la aprehensión de una persona por un supuesto hecho punible de resistencia. Se trata del ciudadano William Armando Colmán Vergara, paraguayo soltero de 26 años, domiciliado en el barrio Arroyo Poná, con antecedentes por robo agravado año 2007 y robo agravado año 2016. El mismo se desplazaba a bordo de una camioneta de la marca Toyota modelo Hilux de color negro con chapa número BDJ766 Paraguay, el cual había abandonado en la vía pública del mencionado barrio. Este procedimiento se realizó primeramente, personal de este departamento realizaba una patrulla por el barrio Arroyo Poná, debido a las informaciones recibidas sobre la presencia de personas involucradas o con vínculos a hechos punibles, ¿no es así?
Entonces, por tal motivo, se intensificó las patrullas en esa zona. En un momento dado, entonces los intervinientes divisaron esta camioneta, el cual circulaba en actitud sospechosa, ¿verdad? Considerada por personal policial. Y entonces, al intentar verificar este vehículo, el conductor de este rodado realizó una maniobra peligrosa, en el cual casi arrolló al personal interviniente, que descendió para realizar la señal de pare. Desde ese momento, entonces, huye del lugar a una velocidad alta y a su camino al paso va también exponiendo al peligro a otras personas que circulaban en ese momento. Debido a la alta velocidad que llevaba, entonces se perdió su rastro. Desde ese momento se inició una intensa búsqueda con el apoyo de otras patrulleras de la zona. Y tal es así que en un momento dado, los intervinientes divisaron otro automóvil de la marca Toyota modelo IST, en el cual circulaba el señor William Rogers Colmán Vergara en compañía de su hijo, el ahora detenido William Armando Colmán Vergara. Ellos accedieron a ser verificados y, una vez identificados, se constató que este último, el ahora detenido, tenía en su poder la llave de la camioneta que había protagonizado el suceso anteriormente, por lo que se procedió a su aprehensión y traslado a esta dependencia. Posteriormente, el mismo manifestó que efectivamente estaba al mando de dicho vehículo y que había abandonado la camioneta en inmediaciones del domicilio de su padre. Este procedimiento se comunicó a la agente fiscal de turno, la abogada Griselda González, quien posteriormente dispuso su detención preventiva. Posteriormente, a existir sospechas de que esta persona estaría ocultando objetos ilícitos en los vehículos en que circulaba, entonces, previo autorización de los propietarios y bajo la dirección del Ministerio Público, se procedió a la inspección ocular de los habitáculos de los automóviles, con el resultado de que de la camioneta no fueron incautados ningún objeto, pero sí del automóvil de la marca Toyota IST fueron levantados 3 aparatos celulares, las cuales fueron remitidas al Ministerio Público para su posterior pericia. El joven cuenta con varios antecedentes penales y una vez más quedó a cargo de la justicia. Lo dijimos desde un principio y seguimos insistiendo en esto, que tiene que ver que cada uno desde su rol puede evitar la propagación del coronavirus. Y preste mucha atención a esta iniciativa por parte de docentes del SNPP para colaborar con el trabajo de los profesionales de blanco que forman parte de la primera línea de combate en contra del coronavirus. Están confeccionando tapabocas, están llegando como aproximadamente a 1.500 de confecciones por día para colaborar con ellos y así también ayudar en el trabajo de los mismos. La barrera que cumple con las normas de bioseguridad tiene 5 capas, a diferencia de cualquier tipo de tapabocas que podemos conseguir en las farmacias. Son mucho más seguros y bueno, estamos muy contentas de poder servir también a la sociedad por medio de esto que sabemos hacer, ¿verdad? Empezamos ayer, somos 15 instructoras en total que están formando parte del proyecto. Tenemos 3 talleres habilitados, la idea es que justamente no estemos todas aglomeradas porque queremos también cumplir con las normas de seguridad, así que hacemos el esfuerzo posible para poder cumplir con la meta, ¿verdad? Más de 1.500 aproximadamente tapabocas por día. Sí, por día, eso es la meta que queremos sacar. Trabajo, por lo que veo, mucha concentración también de las chicas. La verdad que sí, es que lleva trabajo hacer, es un compromiso que cada una de las instructoras tomó para poder apartar su tiempo, poder venir, y lo están haciendo con muchísimo amor y muchísimo esmero. Claro que sí, para nosotras que ya tenemos práctica, que sabemos de costura, es fácil, y mirando también es fácil, pero tiene también su proceso, que no es como parece, que es una prenda muy chica, que va a ser fácil, pero tiene su proceso y también la delicadeza que tenemos que tener, porque va a ir específicamente para salud. Tenemos que tener mucho cuidado en la producción y en la elaboración, la prolijidad y limpieza por sobre todo.
feliz, feliz, como dije hace rato, y solo dije, ¿verdad?, que esta pandemia nos va a enfriar la costumbre nuestra de abrazarnos, nos va a sacar eso, pero no la solidaridad. Vamos a mantener eso como paraguayos. Sobre todo fomentar la solidaridad, que es lo que tanto hace falta. Hay mucha necesidad, entonces nosotros desde acá estamos poniendo nuestro granito de arena para hacer más llevadero esta situación. Son varios los procesos que se deben cumplir para la realización de estos tapabocas. Una vez finalizados, son los propios encargados del Ministerio de Salud quienes llegan hasta este lugar para realizar el retiro y entregárselo a los héroes de hoy en día, quienes son aquellas personas que trabajan para la salud pública. Informando y nuevamente tenemos que hablar del tema coronavirus COVID-19, porque la noticia positiva de la fecha fue que el ministro Mazzoleni confirmaba de que se mantiene los datos estadísticos hasta la fecha. Pese a que hoy se procesaron inclusive 26 muestras, mantenemos los 11 casos, Judith. Exactamente, llegamos hasta el punto de celebrar que no haya aumentado un caso como se estaba dando ya desde hace algunos días, desde que ingresó este virus a nuestro país. Ya se mencionaba un caso por día, pero esta noche aparentemente vamos a cerrar nuestro informativo manteniéndose esta cifra, algo positivo dentro de todo, porque significa que el quedarse en casa está dando resultados positivos. Y por cierto, con respecto a quedarse en casa, ¿cómo lo están cumpliendo distintos puntos del país? Estamos monitoreando, estamos acompañando el trabajo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de las autoridades para que se cumpla esta medida restrictiva de circulación nocturna. Recordemos, a partir de las 20 horas hasta las 4 de la madrugada, salir solamente en caso de extrema necesidad o por cuestiones laborales. Esta imagen que vamos a compartir con ustedes es actual. A ver, sí, un poco. En vivo y en directo. Sí, nos proveen las imágenes grabadas por las cámaras del 911, porque son cámaras de seguridad las que grabaron el movimiento exacto. ¿En dónde sería esto en este punto? En Ciudad del Este. Ciudad del Este. En la zona fronteriza, ya Puente de la Amistad, por donde normalmente esto está lleno de vehículos a esta hora también, tanto vehículos que entran y salen a nuestro país. Ahí este está. Nulo movimiento a estas horas. Este sería el de entrada. Sí. Están cumpliendo a rajatabla esta medida los ciudadanos de ese punto. A ver, vamos a esta Encarnación, vamos a monitorear la Perla del Sur en este preciso momento, cómo están acatando esta medida en la zona sur del país. También en sector de migraciones, nulo movimiento fronterizo, sí, absolutamente nada, no vuela ni una mosca, prácticamente se está cumpliendo allí también esta medida restrictiva. A otro punto. Seguimos recorriendo todo el territorio nacional con imágenes, repetimos, en vivo y en directo, estas imágenes que nos van llegando a través del servicio también de monitoreo por parte del gobierno nacional y sí, de las empresas adjudicadas con este tema de las cámaras de seguridad que nos ayudan a ver en vivo y en directo esta situación. Sí, señor. Zona de Itá Enramada. A ver el movimiento por allí. Tampoco sí, se ve. Muchos camiones porque recordemos que por lo menos la frontera está habilitada para el paso de mercaderías, de productos, sí, no así de personas actualmente. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Se ve precisamente en esta imagen actual. Corrobórenlo ustedes cómo se está cumpliendo también esta medida en este punto ya aquí de la zona central. ¿Dónde nos vamos ahora, Jorge? Ahora pasamos hasta Puerto Falcón, otro lugar fronterizo. Vean ustedes también, movimiento nulo de vehículos y de personas. Están allí solamente los funcionarios que están resguardando el lugar y viendo también que todas las medidas restrictivas justamente se puedan tener en cuenta y poder justamente evitar el ingreso de extranjeros a nuestro territorio nacional. Sí, señor. Y de esta forma, entonces, les recordamos, quédate en casa porque los resultados son positivos para lo que tiene que ver con la propagación del coronavirus en nuestro país.